Hola, soy Orrin. Aquí estoy con FIFA Manager 24 y Orrin Manager con el Celta de Vigo. Final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. Pues de eliminar al Getafe goleando al Valencia y al Real Madrid fuera. Pues nos enfrentamos a la Real, que ha eliminado al Atlético Osasuna, Sevilla, Atlético de Madrid. Todos fuera de casa. Y llegamos a esta final en un momento espectacular porque nos hemos clasificado para la Champions con incluso relativa facilidad. Ha sido barata al final esa plaza. Y llegamos súper, súper enchufados. De hecho, hasta tengo dudas en el 11 de la gente que está muy enchufada. Realmente, ahí está, cuarto 67 puntos por 60 de la Real Sociedad. 59 de Villarreal, 58 de Osasuna. Ya digo que creo que ha sido relativamente barata esta cuarta plaza, que nadie ha estado suficientemente, tanto finalmente, siendo el Alavés con 23 puntos, Cádiz con 34, Rayo con 35. Estaba claro que el descenso iba a estar en poquitos puntos. Yo decía ahí que 40, 42 podía ser la salvación hace ya unas cuantas jornadas y ya la teníamos de sobra, ¿no? Se han ido quitando entre muchos los puntos y hace que esté bastante, ha estado bastante baratita. Así que bueno, temporadón, segunda vuelta tremenda. Siendo segundo, esto es el Barcelona, que ha hecho una segunda vuelta casi perfecta. Cierto que han pinchado bastante Atlético Madrid y Real Madrid, pero hemos sido segundos en esa segunda vuelta. Y bueno, incluso si miramos desde que llegamos, yo no sé si fue la jornada 10, pues hay también segundos, ¿no? Unos números brutales. Que hay, por ejemplo, más diferencia del Barça, que ha hecho un temporada. Pero ha perdido un partido. Así que bueno, muy bien, con un bagaje ofensivo algo, o sea, local algo malo, un bagaje visitante muy, muy bueno. Pero bueno, ahora llega a la final. En los últimos partidos ligueros, a ver si es capaz, pues relativa facilidad. No recuerdo cuál fue el último que vimos. Puede ser el Villarreal posiblemente. No recuerdo, a ver. Ah, fue la Copa. Luego empatamos a 2 con el Atlético de Madrid. Y victorias 2-1 ante Athletic. Y 4-0 ante Granada y Valencia. Los dos últimos partidos han sido espectaculares. Pues ese 2-2 con el Atlético de Madrid, casi un pinchazo, esta parte final. Partido que nos pusimos 0-2. Buenas aspas, haciendo dos goles. Llegó el 1-2 antes del descanso y empató con Griezmann. Nos vinimos un poquito abajo en la segunda parte, pero fuimos muy superiores. Lo que pasa es que no fuimos capaces de hacer más goles y ellos hicieron mucho daño en las poquitas llegadas. No estamos muy, muy acertados. Y ellos estuvieron ahí letales. Pero bueno, no nos vinimos abajo. El partido en casa del Athletic de Bilbao. Nos saldamos con victoria, con dos goles de Dubica. Había empatado Raúl García. Pero jugando otro buen partido. Y este sí, bastante más igualado, que hubo que pelearlo. Y luego, como digo, dos plácidos partidos. Primero de la Granada 0-4, partido de algo de rotación, que ya obviamente hemos pensando un poquito en soltar piernas, Marcos Sotelo, Dubicas, Sberger y otro de Dubicas. Partido, ya digo, con tremenda superioridad ante el Granada. Y cerramos casa del Valencia en otro partido también, con una gran goleada
condicionado por el gol, la expulsión de Gallo, por roja directa. Y aprovechó Aspas para hacer el doblete de Dubicas y Larsen, que lo intentó de mil maneras. El equipo buscó que marcara. El portero le sacó dos o tres mano a mano y consiguió finalmente hacer un gol. En otro partido también, con mucha superioridad, cacho que el equipo llegue totalmente en forma. Quiere decir que, bueno, el tema de las cesiones, que si hemos tenido que tomar decisiones, pues Gonzalo Paciencia finalmente se quedó en el Bochum, que lo compra por 3,4 millones. Hay opciones para comprar Unai Núñez, pero un coste bastante alto que no podemos obviamente afrontar. De hecho, tenemos prácticamente todos los presupuestos en negativo y el resto salieron. Ha sido también bueno Bruno Iglesias, que está en progresión, pero decidimos eso, que ahí tenemos que decidir, aunque no quiero tomar ese tipo de decisiones. Bueno, esta final jugaremos con Iván Villar, Manu Sánchez. Podría jugar perfectamente Ristic, que está en gran momento, juega uno de los partidos finales, pero me da miedo, ¿no?, que se vaya tan arriba. También en buen momento Vázquez. Han cogido pico, pero jugará Mengueza. Hay Núñez centrales, con la duda de Starfelt también, pero vienen de estar jugando a un buen nivel. Toidu, que era el que más dudas estaba generando. Quizá Unai Núñez ha bajado un poco el listón. Estaba muy alto, pero quedará. Tapia, Bamba, Sotero, que va a entrar en esta posición, de la torre, pero está jugando ahí. Bien, Carles Pérez, Aspas y Ubicas. Es prácticamente la única posición con Aspas, los dos. Que no ayudas a la si le cuesta mucho hacer gol. Espero que pueda jugar perfectamente incluso en banda o en la posición de Sotelo. Incluso un Cervi por un Bamba, que no está tan fino. También ha acabado muy bien el Rodríguez. La verdad es que todos han estado a un gran nivel. Pero no todo el mundo tiene hueco. Incluso Falcao entrará a jugar un partido también bastante bien. Así que con esto iremos a máxima entrega. Y con el partido más importante de la temporada, esta Real Sociedad, ahora con Remiro, Odriozola, Zubeldía, Lenormand, Tierney, Torrientes, Merino, Zubimendi, Cubo, Silva y Oyarzabal. Bueno, nivel decente de trabajo en equipo, quizá demasiadas rotaciones en los últimos partidos, pero bueno. Decir también que Aspas acabó como máximo goleador, 33 goles. Lo veremos luego en la clasificación de Bota de Oro. Bueno, yo creo que lo que más se diferencia, sí, quizá sí, ¿no? Casi el pantalón, medias más iguales. Así que hacemos de local nosotros. Así que uniforme principal. Bueno, el partido de nuestras vidas, yo creo que es esto lo que vamos a decir. El Olímpico de Sevilla. La verdad es que no sé si este estadio tendrá 3D. Posiblemente no. Tendremos un estadio de los genéricos. No, no estar asociado a ningún equipo, no creo que pueda tenerlo. Ya por fin. Ahí estamos. Alineación para intentar lograr un título en una temporada que venimos a la casa del equipo. No hemos metido en Champions y nos podemos llevar la copa. La Real tampoco en aspectos de plaza europea, pues consigue la plaza de Europa League, así que independientemente de que gane o pierda, jugará la Europa League. Y va Bamba, los jugadores más importantes en el 11 del año con Aspas. Buen centro. No llega nadie de los de arriba.
Jacobo llega. Se va de Sánchez, ojo a Cubo. Do palo, Mingueza despeja, Soltelo. Contra aspas, que no saque a Pérez. Va para el centro, juega con aspas. Falta el pliegue de la ventaja. Aspas a Luicas, demasiado directo. Empezamos ya a robar. Tras pérdida, empezar a meterlos en su campo. Va aspas, que viene para Carles. El disparo cruzado se va fuera. La primera para el Celta. Están los automatismos. Movimientos. Todo fluye. Bien, vamos Sánchez ahí siendo agresivo. Ante Cubo. Aspas que se va a derribar el juego. Dubicas. Se puede girar. Dando la línea arriba. Celta. Eso que tampoco. Estamos jugando al fora. Y bien, Bamba. Haciendo daño por las bandas. Corrige su día. Se duerme Merino. Sotelo con Bamba. Balón directo de Ubicas, que de momento no lo estamos encontrando. Ahora Cubo que se va de Sánchez. Intentar corregir la defensa, pero dejar a Sánchez, cuidado ahí. Centro largo. Hacer daño a la Real. Luego con Cubo. Arcelo no es tan rápido, pero podría también hacer daño por banda. Con ese centro para Silva, buena mano de Villar. Una parada. Abajo. Difícil. Centro. Oyarzabal de primeras. Ojalá Lenormand. Pérez, aunque no la suelta. Segundo palo Núñez despeja. Estamos sufriendo. Estoy bien en el área. La pone atrás. El balón al palo. Y llega Odriozola para marcar el 1-0. Estamos sufriendo, no estamos saliendo de ahí. Y esa buena jugada en el área, atrás, disparo al palo. Consiguieron un rebote a marcar. Vamos a ver aspas. Ojo que cae, pita falta de Lenormand, no hay tarjeta, falta peligrosa. Avanza el propio Yago. Allá con la barrera. Corner. Vamos a ver. Balón parado. Fácil para Ramiro. Equivoca Mingueza. Y va a Oyarzabal a la contra. Bien, Núñez, cuidado, segundas jugadas, que nos están haciendo daño ahí. Uy, qué bombero para Silva. Parado Iván Villar, ojo ahí, la saca como puede. Y están creando peligro. Falta y tarjeta para Turrientes, faltita, la verdad. Pues han podido tener el 0-2. Carles va a sacar la falta y otra tarjeta para Zubimendi, cargando el centro del campo de tarjetas. Uf, ha cazado Silva y otra contra. Uy, Arzabal, ya mucha gente la Real. Fue anclado duro Aidú, van a pitarle falta. A ver la tarjeta. Que no evitó el centro.
Y es que está muy bien de cabeza. Buen robo. Ubicas desapercibido. Campana Pérez, que tiene banda. Vamos a ver. Otra llegada de Carles. Dentro para Ramiro. No estamos haciendo daño por banda. Pierde Aspas, recupera Tapia, que juega otra vez con Aspas. Sigue buscando demasiado directo. Y Cas, que se mueve bien, pero bueno, ya está bastante fina la defensa de la Real. Ahora bien, Aspas recuperando. Va con Ubicas, se va de Turrientes, va con Ubicas, está de Dulce Ubicas, que empata al borde del descanso. La vez que tiene una I, prácticamente es efectivo 100%. Bueno, paramos sin generar mucho. Partido que estamos encajando, dando muchas facilidades. Se va muy desapercibido. Sotelo quizá superado. Un Tapia algo flojito. Vale. Ahí están los centrales. Y ya. Puede ser Tapia también. Pero bueno, aguantamos así. Ya Sotelo quizá. Va a ser el primer cambio bastante rápido, yo creo. Y quizá al final es que ahí nos están encontrando muy fácil el extremo. Quizá ya están generando. Aspas que la controló, pero como Norman roba y faltito otra vez. Que a Carles le están pitando cualquier cosa cuando le tocan. Otra vez Oyarzabal con facilidad. Aspas viniendo muy atrás. Organizando prácticamente. Desde Sotelo, Aspas, el que está organizando. Bamba. Buen centro, segundo palo. Ubicas, no puede, el rechace. Otra vez estoy alzado, dándole a Miqueza el duelo. Por eso no quería laterales altos. Pero aún así me están haciendo daño. Va a salir Berger por Sotelo. Eso por un lado. Y vamos a marcar. Esto puede tener sus riesgos, pero a ver si evitamos que salgan por ahí. Bamba, que tampoco está muy fino, ser otro de los que salgan. Uy, que van una Silva, es que justo nos da la orden de fijar caje ahí, pero bueno, la espalda quizá también centrales han salido un poco y ojo, ubicas que puede llegar en la fuera. Quizá los centrales salieron y luego otra vez estaba marcando a los extremos y por eso quizá eso puede pasar con este tipo de defensas o esos marcajes. Otro buen balón, canal fuera de juego, si sale bien Aidú, pero está volviendo locos.
No es directo, ¿eh? Están jugando claramente a por los extremos. Berger también demasiado directo. Es para una segunda jugada. Pero hay mucha gente que presionar ahí. No había controlado bien. Otra vez. Encontrando eso. Oyarzabal, Silva, Cuyo. Y ubicas la caza, ojo que tiene la línea adelantada en la Real. Venga, Carles. Puede poner. Llega de ubicas. Se lo han quitado. Estaba ya con el gatillo. Se tira, pero no la corta. A ver si lo para. Pero aplícale de la ventaja. A Merino que se mete en el área. Otra parada, venía robado. Madre mía, qué peligro está yendo la Real. Ya va con todo. Otra vez ahí, aunque buen robo. Buena contra. Uy, Castina aquí banda, controla mal. Pero aún así, llega el balón a Bamba, demasiado adelantado. Está llegando la gente, llega Aspas. Y primera fuera. Bueno, ¿cómo está el partido? Estamos atrás con dudas. Y lo mismo Starfel es un posible campo. Lo de Tapia me tiene loco. Me tiene loco. Hacer ese cambio y posiblemente me va a tener que ver en banda. Carles está de tocadete. Y va a meter a lo mejor a De La Torre en el centro defensivo, pero bueno, siendo creado, no sé si es lo mejor, aunque podría ser también una opción salir desde ahí. Que los duelos se los ganan. Vuelve Aspas. Bamba. Acaba de ubicarse, pero difícil esos pases. Carles, ahí en una de sus últimas acciones. Bien, Miguel, ahora sí se anticipa, pero no, pero no, se ha reaccionado bien. Otra vez que le pitan faltas a Carles Pérez, tío. Sin nada. Bueno, sale va a salir de luz dentro de Starfelt. Para esa tarjeta, evitamos riesgos. Minuto 79. Cualquier cosa ya es definitiva. Sale bien Remiro. Bamba. Que busca entre medio es difícil. Ahora se va, puede centrar. Es una buena opción de centro. Buen centro, llegada. Es Werner de segunda línea, como casi siempre. Es letal ahí a los 83 minutos. Marca el 2-1. Qué buen resultado estando Sberger en esa posición. El remate ya sea de cabeza o así, ¿eh? Increíble. Bueno, a ver si aguantamos estos minutos agresivos. Berger. Bueno, ha salido que le cierra el paso. Bien, Tapia, de la torre, ahora a jugar, a jugar. Tener el balón. Esto es Berger que busca la gran jugada de la final. Tremendo el impacto de Berger en la final. Vaya jugada. Vaya pro de Rey. Es que no se ha visto el regate. Vaya regate que ha pegado. Y el rebate a la escuadra.
Bueno, esto no se puede escapar. De hecho, acaba ya el partido. Campeones de la Copa del Rey. ¿Quién lo iba a decir? Ahí está. El equipo celebrándolo. Que íbamos a ganar un título. Gran capitán. Partido igualado, pero esos pivotazos finales nos han dado la victoria. A pesar de empezar perdiendo y de que nos han generado dudas con los tres de arriba. Villar que ha hecho paradas de mucho mérito, la verdad. Se ha salvado. Real. Final valoración muy flojita. Pero los de arriba no han estado tan mal. Soy el mismo Yago Aspas de siempre. No cambiaré mi personalidad solo por una venda en mi brazo. Dejadme en paz con este balón de fútbol de mierda, dice. Y Manuel Alguacil. Los Berger con esos dos goles. Máximo goleador de la Copa. Y Ristic. Segundo. Bien valorado, vamos. Dominado esta copa. Ahí está ese título para el Celta. Que inaugura su palmarés, no tenía ningún título. Bueno, quiero avanzar un poco a ver si sale el tema de Bota de Oro, que debería estar ya un año que hay Eurocopa. Pues es Haaland, wow, 39 goles. Madre mía, Haaland. 39 goles. Nada, no estaba mirando clasificaciones. Puede haber mirado también antes, pero segundo. Aspas con esos 33. Cerquita. Y luego Griezmann. Esos 29. 26 vender. Mbappé 26. Bueno, cerquita. Cerquita estuvo. Ese título. Bueno, pues termina el primer reto. Tenemos que acabamos contrato ahora. Y nada, ya iremos al siguiente. Intentar esperar un poquito más. Un mes más para elegir. Vamos a ver así un poquito rápido. Que no gana Champions y demás. Bueno, Champions lo mismo. Sí, yo creo que Champions ya está así. El City ante el Barça. Para Liverpool. El Brighton. Y bueno, Liga. Leipzig en Alemania. Mónaco en Francia. Presión en Holanda, City en Inglaterra, Nápoles en Italia y el Porto en Portugal. Bueno, veremos la temporada que viene, que como solo elegido primeras, a ver las segundas que suban, si no, no son equipos que hayan podido a lo mejor jugadores que progresen mucho, etcétera, etcétera, y puede que sean más flojos, y puede que haya más equipos en verdadera dificultades, aunque está en el sitio que quizá sean los que primero demanden y a lo mejor cuando busquemos ya no hay, pero bueno, veremos que nos encontramos. Así que nada, tenemos aquí el primer reto con excelentes números, 32 partidos con 122 victorias, 6 empates, 4 derrotas, vemos en Champions y ganamos la Copa del Rey. Así que
momento nada más. Siguiente vídeo. A ver cuáles son los siguientes retos. Hasta luego.